Los pobladores de Roma se presentaron ante el alcalde distrital de Casagrande, John Vargas, y el regidor Miguel Pajares, para expresar diversas demandas relacionadas con el suministro de agua en la comunidad. Durante la reunión, los ciudadanos señalaron que hay personas específicas que están beneficiándose de manera desproporcionada con el suministro de agua, lo que ha generado descontento y preocupación en la comunidad. Aquí hay tres personas que nos hacen daño, mucho daño, y al motor, a la bomba lo hacen funcionar mal, lo cierran todito para ellos. Y nosotros, la parte baja. Por eso, mire, acabando que se regularice el agua, yo voy a venir con apoyo policial y los regidores, porque esto ya lo hemos visto ayer en sesión de consejo, a todos los 7 regidores se les ha informado. No se puede permitir que esas personas se beneficien y para otro lado venga menos agua. Para eso hay una autoridad que tiene que imponer el principio de autoridad. ¿Ya, señor? Señor alcalde, usted es la principal autoridad, porque usted es el director municipal, se puede decir, ¿no? El director municipal está con el que le sigue. Señor, imponga respeto y consideración al agua, porque del agua vivimos. El agua lo necesitamos para todo. Sí. Y para todos. Miren, mañana venimos 3 o 4. 8:30 de la mañana venimos a la calle Lima para ver ese tema. Mañana, claro, mañana. El agua ya. 8:30. Cuando el agua ya esté llegando, 8:30 vengo yo, ¿ya? Claro. Sí. Y se hace una pequeña inauguración. Hay sector que llega hasta el segundo, tercer piso, para acá arriba. Para abajo, a nosotros nos basta que llegue a la puerta de Ay, y hay otro problema, señor alcalde. Ya que acá denme todo. El señor, un supuesto profesor, él agarra esto, ha hecho un semejante pozo, lo ha tapado las llaves, todas las cosas, que para la parte baja, baja poquitito, que no sea malo, que no. Y hace poco se va todavía, miente a la señora Charo, le dice de que aquí va, están probando que no, todavía el motor no funciona. Dígame, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué él quiere figurar? No, la figuración no es. Aquí lo que debemos es tener conciencia de la necesidad. ¿Cuándo están con esta problemática? Nosotros estamos ya tiempo estamos con la problemática, pero cuando estaba el alcalde Gutiérrez. Ya, el alcalde Gutiérrez. Ya, entonces nosotros, dígame, él ha pagado, la pista lo ha hecho de cemento. Dígame, ¿es justo? ¿Es justo? ¿Acaso, dígame, ese señor no tiene derecho a pagar esto, a pagar todos los impuestos? Este señor tiene derecho a pagar una multa tiene derecho, porque toca las cosas del Estado. El alcalde John Vargas aprovechó la oportunidad para desmentir rumores que han circulado entre los vecinos. Hay gente que dice que yo he firmado un compromiso con Sedalic. Eso es mentira, afirmó John Vargas. Yo estoy para correrme. Yo con los 7 regidores voy a venir y vamos a imponer orden. Y por otro lado, se dan cuenta de que el nuevo proyecto de agua y alcantarillado para Roma es necesario, y aquí en delante la prensa, todos estos sinvergüenzas que están diciendo que va a entrar Sedalic, eso es mentira. Hay muchos sinvergüenzas que están diciendo que yo he firmado un contrato con Sedalic, que lo muestren, pues. Solamente con esas maldades de algunos indeseables están, mire, sacando estos pasquines, que el agua va a subir 8 veces, poniendo mi foto. Y lo más importante, que son cobardes, porque aquí no dice presuntamente, ¿no? Edinson Roldán, presuntamente Vázquez, Edwin Vázquez, eso es sinvergüenza. Pero el día que pongan su nombre, el día que nombre su, que pongan su nombre, ahí los vamos a entrar. Esa gente son los enemigos de Roma. Son cobardes. En Roma no hay autoridad. Las calles están un desorden, sale todo el mundo. Donde es jardín, salen para afuera. Nosotros el día de ayer hemos venido con el gerente municipal. Deben poner su jardín. Señor, hasta nosotros. Acá es su casa, y para acá es jardín. Así sí debe ser. Acá hay invasión a la vía pública. Me dicen que la discoteca El Tumbao ha invadido. Es su compadre. Ya. Sí, yo voy a ir, yo voy a venir este fin de semana. Y miren, y ayer hemos venido toda la calle Trujillo. Ya hemos pagado más de 800 soles a Zapar y vamos a reactivar 3 nuevos puntos de agua para que esa avenida Trujillo se mejore. Se va a arreglar igual el Coliseo Túpac. Ayer estaba ahí con el alcalde vecinal de Túpac y la señora Ivón.
Por eso ustedes no se dejen engañar por estos cobardes. Señor Vargas, señor, ha habido oportunidades que de repente malos entendidos. Señor, usted nos demuestra con esto. Usted cuenta, va a contar con el apoyo del pueblo de Roma. Sí. Mañana yo estoy 8:30 ahí. Vamos a ver quién es la autoridad. Señor, ¿qué le parece? Dios le bendiga.